Hola República, gracias por estar con nosotros. Hoy es un día especial porque tenemos a una de las entidades representadas aquí en Guatemala, dice Star Wars. Yair Monsanto es uno de los miembros fundadores de Yavin 4, que si ustedes son Star Wars adictos, esperamos sus preguntas, seguramente Yair se las va a responder. Pero Esperamos. son dos temas, ¿no? Está el estreno que es ahora a la medianoche, Así es. la actividad que ustedes organizaron con Yavin 4 y además todas las preguntas que se me ocurran de Star Wars. Ahí vamos a tratar de hacer lo posible, de no dejar ninguna en el aire. Y ustedes están invitados a enviar preguntas. La primera, Yavin 4. ¿Ya fuiste al Templo 4? ¿Es el Ya. Templo 4? Exactamente. Desde donde se ve la escena es en el Templo 4. Y es el gran jaguar el que Justamente, se ve. y se ve el gran jaguar, exactamente. Y es un momento muy especial, realmente, siendo fan de Star Wars, cuando llegas a la cima del templo y ver la escena, Sí, si sí sos te fan, te genera llena mucho, sí. esa emoción. Bastante, es bastante. La primera vez que viste la película, supongo que la has visto mucho, que muchas veces, que es el episodio 4. La primera vez que viste, estoy seguro que no esperabas vertical. No, no, y es más, yo. Pues la primera vez que la vi era todavía muy pequeño, Ah, ¿verdad? Pero ok. yo tenía, o sea, cuando salió la película yo tenía 2 años y cuando vino a Guatemala estaba por cumplir 3 años, entonces no tengo el memory bank Ah, ok. de esa película, pero sí, después de verla en video ya O es en Canal otra 5, en cosa, Canal el 5 las Canal 5 pasaban. las pasaba, pero sí, mi primera memoria ya es ver el Imperio Contraataca en el 80. Que ya tenía yo 5 años, entonces ya hay un poquito más de recordación, Ahora, antes de empezar la entrevista, me decías que esperan que hoy lleguen 3.500 personas a ver las películas de Star Wars aquí en Guatemala en el preestreno que ustedes están organizando. Exacto, y eso solo es en Cinemark Arcadia. Aparte, pues hay otras salas de cine que también van a estar pasando la película. Calculamos fácil, fácil, que unas 5.000, 6.000 personas van a ver la película hoy en la noche en el país. Algo que solo con Star Wars pasa. Solo donde estamos nosotros, que es como te comentaba, en Cinemark Arcadia, las 12 salas de cine se vendieron a su totalidad. ¿Así? Entonces es otro de otro planeta, literalmente. La actividad, pues, la gente también va a llegar, inclusive gente que no logró conseguir entrada en Arcadia, de otros cines a ver las actividades y luego se van para allá solo ver la película. Pero es que Yavin 4 es uno de los clubs de Star Wars más antiguos de Guate, ¿no? Exacto, fue el primero, se fundó en el 99 con el estreno del episodio 1. Antes de eso, pues todo el mundo conocía a dos, tres personas que le gustaba Star Wars, pero no había como que una organización, digamos, de todos. Y pues, bueno, igual, gracias a una tienda de discos que yo compraba productos de Star Wars desde mediados de los 90s. Igual puedes decir nombres aquí, no Ah, hay bueno, problema. pues fue con el, en El el duende, Duende, en el supongo. Duende de Próceres específicamente. Pues yo llegaba muy seguido ahí y me dijeron: mira, que estamos viendo si hacemos algo con el futuro estreno del episodio 1. En ese entonces, los mejores cines que había en Guatemala eran los cines Prisa, eran los que mejor audio Ah, tenían. vale. Y entonces, que estamos viendo si compramos la sala. Y hay otro amigo, otro cliente de nosotros que es amigo nuestro y que pues también le gusta Star Wars y tal vez los presentamos y hacen algo y así empezó, así literalmente empezó lo que ahora es Yavin 4. Consiguieron la sala, en ese entonces, ¿cuál tus redes sociales? Y Y claro. ni siquiera celular casi que tenía todo el mundo, a puro correo electrónico, entre ellos este amigo que es Jorge Anleu. Y tu servidor, pues mandamos correos, avisamos por teléfono a algunas personas y en 24 horas se vendió la función de medianoche, ¿verdad? Primera vez en Guatemala que iba a haber eso. Y ya en el estreno ese día, obviamente pues ya no me junté yo con Jorge antes del estreno y pues nos conocimos ya un poco más. Y ese día Jorge en la noche, en la fila de entrada, empezó a tomar nombres de quienes querían formar parte de un club de Star Wars. Todavía no había un nombre para el club. Y así es como empezó. Empezó la gente dando